los animales vertebrados tienen sistema nervioso en posición dorsal. En esta parte está protegido por la columna vertebral, que tiene aproximadamente entre 33 a 34 vértebras, por lo que se le llama sistema nervioso dorsal. Las partes del sistema nervioso en vertebrados contiene un sistema nervioso central formado por el encéfalo, que a la vez está formado por un cerebro y un tronco encefálico. Este tronco encefálico se divide en mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Teniendo en cuenta también que la médula espinal es parte del sistema nervioso central, y luego tenemos aparte un sistema nervioso periférico. El encéfalo y la médula espinal se localizan a nivel dorsal. Durante el desarrollo embrionario, la primera estructura nerviosa es el tubo neural. La parte anterior del tubo neural da origen al encéfalo embrionario, que tiene tres porciones: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo origina al cerebro, a la hipófisis, el hipotálamo, el tálamo y los lóbulos olfatorios. El mesencéfalo va a dar origen a los lóbulos ópticos, solamente en peces, anfibios, reptiles y aves, mientras que los mamíferos carecen de lóbulos ópticos, ya que en su lugar desarrollan los tubérculos cuadrigéminos. Y luego tenemos el romboencéfalo, que da origen al cerebelo y al bulbo raquídeo. En este cuadro podemos ver el encéfalo en animales como los peces, como por ejemplo los condrictios, que no tienen huesos, tienen lóbulos olfatorios desarrollados. En los peces osteíctios, aquellos que tienen huesos, tienen lóbulos ópticos y cerebelo desarrollado. En el bulbo raquídeo tienen dos neuronas gigantes llamadas células de Meutner, cuya función es coordinar movimientos natatorios y reflejo de huida ante los enemigos. Los anfibios tienen el bulbo raquídeo, en urodelos tienen dos células de Meutner. En los reptiles tienen lóbulos ópticos desarrollados, en las aves tienen lóbulos ópticos y cerebelo desarrollados, tienen también hemisferios cerebrales desarrollados pero de superficie lisa, mientras que los mamíferos tienen hemisferios cerebrales más grandes en comparación con la de otros vertebrados. Su corteza cerebral tiene surcos y fisuras, también tienen circunvoluciones, excepto en los monotremas, marsupiales e insectívoros. Cuando nos referimos al olfato, es muy desarrollado en peces y sus células son muy sensibles a las diferentes sustancias disueltas en el agua. El oído solo tiene un oído interno con conductos semicirculares y otolitos para que puedan tener equilibrio. Los peces tienen una vista en la cual el iris no se contrae ni se dilata. Tienen fotorreceptores en la retina y no tienen párpados. Los peces tienen una línea lateral, ubicada en ambos lados del cuerpo del animal. Permite la detección de corrientes de agua, como un tipo de reorrecepción y la presión del agua. Los condrictios, en este caso los peces que no tienen huesos, tienen ampollas de Lorenzini, como es el tiburón, que perciben campos eléctricos de los organismos cercanos, y esto les permite percibir a sus presas que pueden ocultarse en el fondo del mar. En anfibios, el olfato es muy desarrollado, importante para la búsqueda de alimentos. Y con respecto a su oído, pues tienen cavidad timpánica limitada por un tímpano, claro, que se comunica con la faringe a través de las trompas de Eustaquio. Con respecto a la vista de los anfibios, sus ojos son muy parecidos a los de los peces. Pero en este caso tienen párpados. El tacto en los anfibios tienen corpúsculos táctiles distribuidos en toda la piel, y el gusto tienen papilas gustativas en el paladar y la lengua. En el caso de los reptiles, el olfato radica en las fosas nasales. Presentan desarrollado órgano vómero nasal u órgano de Jacobson, cuya función principal es obtener sensaciones olfatorias del alimento en la boca.
El oído interno en los reptiles es algo complicado. El tímpano está en relación con el oído interno a través de la columnilla. Las serpientes carecen de cavidad timpánica, aunque conservan la columnilla, por lo que en realidad no poseen el sentido del oído. Y de acuerdo a la vista que tienen los reptiles, tienen glándulas lacrimales que mantienen húmeda la esclerótica. Frecuentemente se vuelve cartilaginosa e incluso ósea. La retina tiene conos y bastones y tienen párpados y una membrana nictitante o tercer párpado que va por delante del ojo. En las serpientes, los párpados transparentes se sueldan por sus bordes, de ahí la fijeza de su mirada. Las serpientes de cascabel poseen entre el ojo y el labio un órgano llamado foseta facial, que es muy sensible a la radiación térmica que emiten los cuerpos. El tacto de los reptiles es una piel con terminaciones táctiles. La lengua de lagartos y serpientes cumple funciones táctiles también. Y con respecto al gusto, la lengua de los lagartos y serpientes cumple funciones gustativas. En sus bordes presentan numerosas papilas sensoriales. En las aves, el olfato por lo general tiene olfato muy poco desarrollado, salvo algunas aves que lo usan para navegar, buscar alimento y diferenciar individuos. El oído en las aves está bien desarrollado, ya que el oído interno aparece bastante complicado. Las dos trompas de Eustaquio se unen y se abren en un orificio común en el paladar. En general, el sentido del oído es muy agudo. Con respecto a la vista, puede alcanzar una gran perfección. Los ojos en posición lateral o frontal tienen dos párpados y una membrana nictitante. En el centro de la retina existe una depresión o fóvea central, que es el punto de máxima visibilidad en los falconiformes y se puede encontrar en número elevado. La posición lateral de los ojos hace que el campo de visión sea binocular estrecho en el caso de algunas aves, y con la posición frontal resulta más amplio, como por ejemplo los búhos y las lechuzas. Y las aves, con respecto al gusto, radica en las papilas gustativas que existen en el paladar y en los bordes de la lengua. El olfato en los mamíferos está bien desarrollado y se localiza en las fosas nasales. El oído es muy sensible y comprende el caracol con el órgano de Corti, el sáculo, el utrículo y tres canales semicirculares. El oído interno cumple dos funciones, una de ellas es acústica y del equilibrio. En el utrículo y el sáculo se encuentran los otolitos, indicadores del equilibrio, mientras que el órgano de Corti contiene al receptor sensorial de la audición. El delfín y los murciélagos capturan sus presas por ecolocalización. En los mamíferos, la vista puede ser que tenga ojos laterales, menos en los primates. El gusto radica en las papilas gustativas de la lengua y el paladar, mientras que el tacto presentan receptores en todo el cuerpo.